Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Kuwait inauguró un puente de 36 kilómetros sobre las aguas del Golfo Pérsico y es ahora uno de los más largos del mundo. El puente Jaber conectará la capital kuwaití de Subiya, una región del norte del país que en el futuro será una zona de actividad económica próxima a las fronteras con Irak e Irán. La zona llamada Silk City será un espacio de libre comercio entre Asia Central y Europa. Con esta obra, la capital de Kuwait quedará a menos de 30 minutos de la próxima Silk City en lugar de los 90 minutos actuales. Esta obra de infraestructura costó unos 3.600 millones de dólares y para que se den una idea de la magnitud de este puente es que se apoya en unos 1.190 pilares de hasta 3 metros de diámetro, algunos clavados a 72 metros de profundidad y se alza entre 9 y 23 metros por encima del mar. Celebramos hoy la inauguración de la calzada Sheikh Jaber Al Ahmad Al Sabah, que se considera una de las calzadas más largas del mundo. Se trata de unos 48 kilómetros. Contiene el enlace Subiya, o el enlace principal, que tiene 36 kilómetros, más el enlace Doha, que es de 12 kilómetros. Estamos muy orgullosos de terminar este proyecto. La primera vez que se realiza este tipo de proyectos aquí en Kuwait, dentro del tiempo y el costo requerido. Y ahora vámonos hasta la India, donde los habitantes de la capital del estado de Assam intentaron sin éxito ahuyentar a un elefante macho salvaje que bajó del santuario de vida silvestre en busca de alimento a las calles de la ciudad. En las imágenes se puede ver cómo el animal se pasea por las anchas calles en medio de los coches y de la multitud de curiosos que salieron desde sus casas y comercios para presenciar este hecho que les cambió el día a todos los presentes. Después de vagar por la ciudad, el elefante se tranquilizó y fue devuelto a su hogar. Como dato, la India ha perdido vastas extensiones de bosque debido a la urbanización en las últimas décadas, obligando a los animales a entrar en zonas ocupadas por humanos. Y en Manila, un laberinto de pequeños edificios hechos de cajas de cartón desechadas es el corazón de una obra de arte llamativa en que destacan el valor del material humilde para millones de personas. Los artistas filipinos que se encuentran detrás del trabajo dijeron que el uso de paquetes de cartón tenía un significado muy importante y de mucho valor en ese país, ya que este material es completamente utilizado por sus habitantes. Los asistentes pueden observar los detalles de la ciudad de cartón dentro de un agujero en el centro de la instalación de medios mixtos y pueden apreciar antenas parabólicas montadas en el techo, letreros de calles y árboles. In most of our artwork, in most cases, we always say that it's not yet finished because the meaning of the work multiplies and continues in the minds of each and every individual who actually engages with the work in itself. I was very much overwhelmed with the with the details and the simple use of the material, which is only cardboard. And as an artist, I think that it's very difficult to manipulate cardboard such as that. Y la tensión en Venezuela continúa. El opositor venezolano Juan Guaidó recibió el apoyo total de miles de seguidores que salieron a las calles en una marcha que fue reprimida en medio de las amenazas del presidente Nicolás Maduro de responder a la sublevación de militares. Guaidó admitió que los esfuerzos para derrocar al presidente venezolano no fueron suficientes e insiste en la necesidad de que las Fuerzas Armadas se unan durante un mitin con los seguidores en el vecindario El Marqués en Caracas. Porque también sabemos y debemos reconocerlo que ayer no fueron suficientes. Debemos insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. No estamos pidiendo un enfrentamiento. Aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, mucho, muy por lo contrario, que se pongan del lado de todo el pueblo. Y el régimen va a tratar de acentuar la represión, va a tratar de perseguirme, dar un golpe de Estado. Y creen que con eso nos van a detener.
Bueno, y por su parte y en respuesta a todos los seguidores de Juan Guaidó, el presidente Nicolás Maduro advirtió que quien quiere llegar a Miraflores solo tiene que cumplir un requisito, y es ganar las elecciones con el voto del pueblo, que esta es la única forma de llegar a la presidencia. También acusó a la oposición de la violencia en las calles y del intento de golpe de Estado, por lo que indicó que habría consecuencias y sentencias. Quien quiere llegar a Miraflores solo tiene que cumplir un requisito: ganar las elecciones con el voto del pueblo, que es la única forma de llegar a la presidencia de la República. Y a esta hora siguen huyendo. Y todos los cuerpos de seguridad estamos tras la captura, tras la búsqueda de estos golpistas que quedaron aislados, solos y derrotados. Y por su parte, el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada, denunció ante este organismo internacional que Estados Unidos y otros países de la región conocían de antemano los planes de sublevación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro y también de la conspiración para provocar una guerra civil en el país. El embajador dijo estar orgulloso de la prudencia exhibida por las Fuerzas Armadas para restaurar el orden sin usar ni una sola bala y sin vidas que lamentar hasta el momento, y dijo que el incidente provocado por un vehículo militar que arrolló a manifestantes opositores pudo haber sido un accidente. En la ONU, Moncada acusó a Estados Unidos y a sus diplomáticos gángsters, a los presidentes de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay y al secretario general de la ONU, Luis Almagro, de ser cómplices de una operación mediática de desestabilización del gobierno que falló por falta de apoyo popular. Bueno, y en otros temas, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha sido condenado a 50 semanas de cárcel por un tribunal en Londres por haber violado en 2012 las condiciones de libertad condicional impuestas por la justicia británica sobre una orden de extradición a Suecia cuando pidió asilo en la embajada de Ecuador. El australiano de 47 años se presentó ante la corte de Southwark para conocer el dictamen, después de que otro tribunal británico lo hubiera declarado culpable de ese cargo el pasado 11 de abril, tras haber sido detenido en la embajada ecuatoriana en Londres, donde recibió refugio durante casi 7 años. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en un periodo de 6 meses los mexicanos podrán recibir mayor crecimiento económico y una disminución de la violencia en todo el territorio nacional. Está muy fuerte nuestra moneda. No hay depreciación. Al contrario. Este mes se apreció, se fortaleció nuestro peso. O sea, abril. Entonces, estamos tranquilos, va a crecer la economía. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que gracias a las políticas públicas que implementará su administración con el Plan Nacional, México tendrá un crecimiento económico superior al 4% en el 2024. O sea, ahí hablo de disminuir el 50% de la incidencia delictiva en el sexenio. Ya hablo de crecer al 4%, ya hablo de cero corrupción en el 24, cero impunidad. Y en otros temas, la bailarina mexicana Elisa Carrillo recibió el premio Alma de la Danza 2019 en la categoría de promoción del patrimonio clásico en el mundo. La entrega del reconocimiento se realizó en el Teatro Musical Académico de Moscú y fue presidida por una gala de ballet en la que Carrillo participó junto a su esposo. Con el premio Alma de la Danza, Carrillo se convierte en la primera mexicana y segunda extranjera en obtener el reconocimiento, mismo que distingue el perfeccionamiento técnico de la danza en Rusia, país que revolucionó esta disciplina en el siglo XX.
Y en otros temas, los gobiernos de Alemania y nuestro país advirtieron que una intervención militar en Venezuela para solucionar el conflicto que viven los habitantes no acabaría con la problemática. Ambos funcionarios coincidieron en preservar para lograr el diálogo entre ambas partes y continuarán con la política de no intervención. Eso lo expresaron durante la firma de un acuerdo bilateral entre México y Alemania en materia de comercio aéreo, educación dual, tecnología y derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y sería un desastre, sería un grave error hacer algo así. Hay que buscar una salida política. No es una discusión nueva, ¿eh? Lleva muchos años el tema. Nada más les recuerdo cómo fue el tema de Centroamérica en los 80 y 90. Entonces, nosotros vamos a perseverar para que tengamos una salida también política y democrática. Espero que así sea, que lo podemos lograr. A veces no se ve tan sencillo, pero hay que perseverar. Hace falta una solución política. Lo constatamos en muchas partes del mundo que los conflictos que se resuelven por medios militares no son conflictos resueltos, sino simplemente aplazados. Para más información, no dejes de visitarnos en wipi.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.